Existe una emergencia fitosanitaria en el país y en algunos países latinoamericanos. Ecuador no es la excepción, provincias como Tungurahua, Cotopaxi, incluso esta semana Imbabura también tuvimos ya emergencia sanitaria en esas provincias. Debido a eso se ha sacrificado algunas aves y eso ha provocado un poquito de baja de producción y obviamente un incremento en el precio. Nosotros como Intendencia, como Gobernación, seguimos trabajando desde la semana anterior. Vamos siguiendo ese cronograma de precios, de control de precios en todos los mayoristas y minoristas de la provincia, porque esto lo estamos haciendo a nivel provincial, indicarle a la gente que este tema de los huevos tiende ya a estabilizarse. Es una situación que se ha venido viendo estas tres últimas semanas, pero que de la información que nosotros tenemos, el contacto que tenemos con los mayoristas que distribuyen aquí en la provincia, se ve ya una estabilización y una tendencia que esperamos continúe en los siguientes días y una mejor producción de los huevos, y eso implicará incluso una disminución ya y estabilización de los precios.